Hey, what's up, guys? Welcome back to the Velasquez family. Hope you're having an amazing day. Hope you're having a good day. Hope you guys enjoyed yesterday's video. If the camera's moving, I don't think it's gonna work. Shit's moving too much. I have you guys on one of those, I don't know what's it called. Es una madre, era que te pones en el cuello para ver el teléfono, but it's moving too much. Se me van a marear a la fregada. A ver, aquí lo vengo deteniendo, pero es que se me van a marear. ¿Qué se me ocurrió esta idea? Oh, el cinturón. Muy importante el cinturón. Se me ocurrió esta idea, pero no creo que va a funcionar. Lo voy a tener que detener así. Pero ahorita voy en rumbo por mi niña a la escuela. Se queda after school porque le ayuda a su maestra en la biblioteca. So, ahí se queda ella a ayudarle un rato. Y pues ya ahorita voy por ella. Mi esposa tiene mucho dolor, parece que es la espalda o el riñón. Ahorita anda fajada, tiene demasiado dolor. Y más cuando va a grabar o hacer videos, siempre le pasan cosas así. Entonces, o sea, la mala vibra, pues. Pero pues todo bien porque ella es una luchona y ella siempre le gana todos sus dolores. Siempre hace sus videos. Tenga dolor, tenga esto, tenga el otro, ella cumple con sus videos. Entonces, espero que les haya gustado el nuevo intro para nuestro canal. La verdad está algo bien. Se me hizo bien bonito porque a como lo hizo mi esposa, le salió bien bonito el intro. Ya llevamos que 13 días en Vlogmas y sin intro, pues como que no. Entonces ya por fin tomamos la decisión de tomarnos fotos y ella se dedicó a hacer el intro. Entonces ahorita, es que me cansé. Ahorita, como les digo, vengo en rumbo por la niña a la escuela y no sé qué más me esperso. Como voy a entrar en la zona de la escuela, déjeme, ahorita que esté ahí estacionado, agarro la cámara de nuevo. Bueno, pues mi gente, ya llegué aquí a la escuela mi niña. Sale a las 3:30, voy a tener que bajar ahí por ella. Voy bajando porque ahorita, si no me ve ahí, luego la detienen. Y pues como que no. No más que si eso me quema, está esperando ya lo pobre, que si no llego a tiempo me la tienen en la oficina o cosas así. Entonces mejor aquí vengo por ella a tiempo. Y si tengo el teléfono así es que porque no quiero que sepan que estoy grabando o algo así. Déjeme llegar aquí con ella y ahí lanzo la cámara. Bueno, pues mi gente, ya fui por esta traviesa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Cuéntales. No, pues. Ay, bien. No tienes ganas de hablar, así es. Nomás cumplen los 11 años. Y ya se ponen bien bélicos ahí, ya no quieren. Me hablen. Mira, ves, mira la cara. Pero ya vamos a rumbo a casa. Mi esposa, como les dije, tiene mucho dolor. Puede ser que sea la espalda o puede ser que sea el riñón. No sabemos todavía, pero anda fajada. Pues, y luego tomó agua. So, ahorita vamos a llegar a casa a ver qué es. Que dice ella, y para ver si los quiere saludar también, y si no, pues yo le seguiré con el video. Y pues ahí estamos, mi gente.
Bueno, pues mi gente, ya como pueden ver, ya estoy en casa, pijamado, que hace un friazo tremendo aquí en Arizona. Y pues va a ser un video corto, porque otro día que no tuve nada planeado para este vlogmas. Pero pues espero que les haya gustado. Mañana sí va a estar algo chistoso el día, porque mañana les voy a grabar un video de todos mis videos chistosos de TikTok, de todos mis duets. Va a estar algo bien, algo chistoso. Ahí sí tiene mi esposa unos también que ha hecho, también los voy a agarrar, los voy a incluir en en el video de mañana, ahí para que estén al pendiente, porque va a estar bien, bien chistoso. Y pues mi gente, así voy a finalizar el video, algo corto, porque pues de la nada se hizo este video. Y pues muchas gracias por toda la bendición y el apoyo que nos dan y que nos brinden todos los días. Y a los que son nuevos en el canal, que se han suscrito, muchas gracias y bienvenidos a la familia Velázquez. Y pues sí, mi gente, así voy a finalizar el video. Y ahí nos estamos viendo mañana. Se me cuidan, Dios los bendiga. Ya nos estamos viendo, mi gente. Adiós.